A pesar de que es carnaval, que por ahí muchos te dicen, bueno, pero es carnaval, tienen que estar bien, ¿vale? Sí. Pero vos tenés que estar en el personaje, y siempre tratamos de respetar el personaje de nosotros, que ahora nos tocó Rusia, así que vamos a ver. Estamos tirando, sí, ya estamos teniendo todo, estamos muy rusos, ¿sí? Hasta Bueno, nos pusimos nombres en rusos. ¿así? Sí. ¿Cómo? A No, ver. los mismos nombres, pero en rusos. ¿Cómo sería el tuyo, por ejemplo? Eres, por ejemplo, Juan, el nombre No. de Juan y le decimos Yurla. O sea, Yurlo, y así, Yurlo. Maru. ¿Y el tuyo? Daniel. Daniel. Sí, lo pensé en joda, así que para Sí, mí bueno, no, también pero te está va bien, más. queremos saber. ¿Y el tuyo, Maru? Marru. Marru. No sé por qué. Marru, Marru, nada que ver, no sé. ¿Y el tuyo? Rodrigo. 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 No, Rodrigo. Ah, Rodrigo. ¿Y el tuyo? Churro. Churro. ¿Por qué lees? Churro. Bueno, ¿y el tuyo? Jimena me llamo. Sí. Girmena. Girmen. Girmen. ¿Eh? Está bien, está bien. ¿Viste? Pasen bien después nomás el tema de. Sí, el tema de los nombres. Bueno, decían, bueno, tenemos que preparar, ¿cómo es eso? Entramos en YouTube, miramos, leemos, ¿cómo y vamos a. Buscamos todo tipo de información, o sea, estudiamos cuáles son los bailes típicos de Rusia, cuál es la danza típica, nos fijamos en los videos y después. Lo implementamos nosotros a nuestro ritmo y tratamos de que salga lo mejor que pueda. Claro, profundizamos mucho su folclore y lo sí. adaptamos a más que nada a lo Oye. Que nosotros nos dedicamos y tratamos de hacer un trabajo más o menos lindo y que para la gente quede lindo y vistoso. ¿Sí? Claro, sí. como una fusión. Sí. Claro, que la gente diga, sí, son rusos. Rusos. Ah, sí, claro. Son rusos. Por lo menos en el ámbito carnaval, sí. Claro, que no quede lugar a dudas. Bueno, ¿y cuántos a Los Ángeles, cuántos integrantes este año? ¿En Ángeles o ahora No, no, en el carnaval. ¿En el estamos hablando de los que van a estar. Ahora estamos 20. ¿20? Sí, 20. Por eso encima de la avenida, imagínate cómo vamos a tener que ir formados. Uh-huh. Pero sí, es un trabajo, como te dije. Éramos 25, pero 5 chicos, por tema de que están en el interior y por tema de trabajo, se querían morir porque siguen yendo igual ellos a los ensayos. Pero le toca mucho el tema de los fines de semana al laburo, así que se bajaban. Pero imagínate 25 rusos que éramos, pero igual 20 es bastante también. Ahora estamos trabajando con Natalia ya el tema del show, que ese sí tiene ahí, que ser más, más ruso, porque ahí sí como que hay que respetar más. En el corso sí, bueno, le vamos Obviamente. Mezclando y mechando, pero es más, ahora en el corso implementamos una cosa nueva que vamos a sacar. A ver, estamos estudiándole. Tenemos unas sorpresas. Unos accesorios a ver cómo nos va este año. A ver cómo sale. No solo bailar, sino tenemos cosas también. Elementos. Ah, buenísimo. Así que, y sí, y eso ¿Elementos de un circo podrían ser? Ah, no puede sé. Ser. Ah, no sé. Van a tener que ir a vernos en el corso. Van a tener que ir a vernos. Así que estamos jugando. ¿En el corso o en el show? En el corso. Ah, mirá vos. Claro, para salir fuera, como dijimos, vamos a probar este año. Ah, no solo bailarle, sino agregándole cosas también. Claro, siempre cuando los veo así desfilar en el corso, la rutina que arman del baile, ¿de cuánto tiempo? ¿De 3 minutos, 5 minutos? Digo, porque aparte tienen que avanzar y hacer la rutina. Y por ejemplo, todas las rutinas están por cada tema. Por cada por ejemplo, la verdad, ahora estamos teniendo creo que 9 temas, 8 temas, por ejemplo, y cada uno tiene todo, por eso, y es más, el orden de cómo va un tema después del otro, las formaciones, porque cuando termina un tema quedamos todos formados de la formación principal, entonces tenemos que saber que viene este, y automáticamente claro. informando al nuevo tema que viene atrás, uh-huh. al que viene, al que le sigue, así, así, así. Yo recuerdo hace algunos años los apuraban a ustedes, aprendieron el tema de pasar en la avenida, ¿no? Sí, te juro, el tema de apurarnos, hermana, la verdad, porque lo que nos toca, la verdad, es que somos miles, entonces hay que pasar y pasar, por ahí la gente, quédense un rato más bailando, por favor. Imposible. No podemos, pues si no estamos y pues claro. tenemos que pasar sí o sí, pero bueno, ahora estamos en el medio, sí. así que vamos a ver, decidimos eso, otro desafío, sí. tenés que ni ir muy rápido porque te vas a chocar, ni tampoco también, digamos, pero entre todos estamos más tranquilos, vamos a poder disfrutar más y la gente no va a poder, ya están más cancheros, ya tienen experiencia, sí, el carnaval es eso también, experiencia y desfilar, y ahí vas tomando los tiempos ahí. Es lo que nos dijo Mario, me llama y me dice, está la comisión, querés, pero yo tengo un desafío, quiero que estén en el medio porque Rusia me interesa mucho que estén ustedes. Y lo pensamos y hablamos y bueno, y dijimos, bueno, este año vamos a estar en el medio, pero él me dijo, a él le gustaba, me dice, mira, Dani, a mí me gustaría que ustedes estén en Rusia. Y bueno, y lo hablamos así, y me dice, pero ustedes si quieren, bueno, si no, sigue siendo como todos los años. Y ahí quedó,
llegamos a un acuerdo con él, con Mario, y quedamos en el medio. Bueno, la pregunta es...